Más de 200 jóvenes codificadores, programadores y diseñadores informáticos participaron en el lanzamiento de Sihuahac, una serie de eventos de realidad virtual que buscan promover el sitio arqueológico Cihuatán, ubicado en el municipio de Aguilares, departamento de San Salvador. Realidad virtual, en la que, como ustedes saben, es posible internarse en un mundo de novedades, de aplicaciones inimaginables. Realidad aumentada, concepto y procedimiento también muy novedoso y muy sugestivo y de múltiples aplicaciones. Por medio de realidad virtual y aumentada, buscarán recrear la ciudad prehispánica más grande del país, que fue construida hace 818 años. El objetivo más grande de este proyecto es traer nuevas oportunidades a la juventud de este país. Cuando se comienza un proyecto de esta naturaleza, hay montones de sorpresas. Como les dije, visitamos a las universidades. Son cuatro empresas salvadoreñas involucradas en esta iniciativa respaldada por la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Y esta iniciativa es un ejemplo de cómo la experticia y el trabajo conjunto con los Estados Unidos apoya el desarrollo de los talentos de jóvenes salvadoreños. Y como nuestro modelo de trabajar juntos y invertir trae beneficio a los salvadoreños. Los equipos pueden formarse por cuatro personas y como requisito debe incluirse a una mujer. Los grupos de participantes van a ser de cuatro, pero es necesario que esté una mujer para que darle la oportunidad a la mujer salvadoreña de que pueda participar en innovación y tecnología y que sí hay campo para nosotras. En el evento realizaron varios tipos de demostraciones. En este caso es la pirámide central. Tenemos un parque de pelotas y también una plataforma en donde en aquel entonces pues bailaban. Hay tres categorías en el concurso: videojuego, realidad virtual y aumentada. La idea aquí es también darles capacidades que tienen una aplicación en otros sectores o otras industrias para que puedan después desarrollar sus compañías pequeñas y entrar en mercados fuera de El Salvador. La próxima fase del proyecto se realizará el 27 y 28 de octubre, donde los jóvenes asumirán el reto de lanzar una aplicación para recrear el sitio arqueológico Cihuatán en su mejor momento. Con imágenes de David Clara para el noticiero, Sara Méndez.